Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy me encuentro, la verdad, no sé ni cómo empezar este video. No sé cómo decirlo. En verdad que esto da tristeza. Yo estoy parado exactamente en el medio, donde antes corría demasiada agua. Este es el río Mixteco y como pueden ver está completamente seco, No corre un hilito de agua, Y la verdad que a mí, da tristeza ver esto. En lo personal, déjenme comentarles. Yo este río lo crucé nadando muchísimas veces. Yo trabajé, quizá muchos de ustedes ya vieron algún video o un video que yo subí de estos lugares, tanto de Axutla, donde estoy, como hacia allá está Huehuepiaxtla. Ese caminito que ustedes ven por allá, esa carretera, es la que utilizábamos siempre. Hoy en día hay otra por allá. Está pavimentada, pero antes cruzábamos todo esto. Pero nos daba gusto que íbamos toda la orilla al río, y cuando teníamos calor bajábamos a bañarnos. Este río es uno, tal vez no el más grande, el más ancho, pero sí es uno de los más anchos y largos de todo el estado de Puebla y el que más agua tenía. Y este río era uno de los más puros, de los más cristalinos, de los que realmente estaba casi nada de contaminación, donde la persona que viniera se podía venir a bañar sin ningún problema, con gusto. Era un río muy cuidado. Y hoy en día, vean, no hay nada de agua. De verdad que esto me da tristeza, me da dolor. Soy honesto, incluso se me quieren rodar las lágrimas, porque ver esto así da tristeza, da dolor. Imagínense ustedes nada más, imagínense el daño que están pasando no solo los seres humanos, las personas que cultivan a las orillas del río, los animalitos, los pececitos. Ahorita en un momento yo les voy a mostrar cómo es que ya solo quedan charcos de agua, que incluso si se acerca uno ya empieza a oler mal el agua porque está estancada. Ya no hay corriente, nada. Estoy en esto que antes, esto tiene aproximadamente 40 metros de ancho, así 40 metros de ancho. Cuando este río crecía, cuando eran las lluvias o cuando son las lluvias, cuando este río crecía, era gigantesco, la anchura. Era un, no exagero, era un brazo de mar, Y la verdad, me da dolor verlo así. Y ojalá, nosotros tomemos conciencia como seres humanos. Ojalá nosotros tomemos un poquito, de conciencia y cuidemos nuestro, planeta, cuidemos nuestra naturaleza. Yo fui a la presa de Yosukuta, que estaba como confundido. La presa de Yosukuta de igual manera se está secando. Algunas personas de ahí me dijeron que este río Mixteco es el que alimentaba la presa de Yosukuta, y es por eso que yo creí o pensé que le habían cerrado la compuerta y que por eso se había secado este río, porque la presa de Yosukuta está hacia allá, hacia Oaxaca, está en San Francisco Yosukuta, en Huajuapan de León, Oaxaca. Allá está esa presa, de igual manera se está secando. Esa fue mi, lo que yo pensé de primera, porque este río no, para los que ustedes, para los que son de por acá del sur del estado de Puebla, hay otro río que cruza por el santuario de Tejalpita. De igual manera, es grande, es ancho, pero no a, al nivel de esto, no al nivel de este río. Y aquel sí tiene agua, este no, este está seco, seco, como ustedes pueden ver, vean. No corre ni un hilito de agua, nada. Yo no lo quería creer, dije, tengo que ir y verlo con mis propios ojos, así como en la presa de Yosukuta. Bueno, espero, de verdad, ayúdenme compartiendo este video. Ayúdenme a compartir este video. No crean que yo lo hago por, likes o por lo que ustedes gusten. Incluso mis videos yo no los tengo monetizados.
No los tengo monetizados. Pienso hacerlo, soy honesto, pienso hacerlo. Pero por el momento no están monetizados. Lo que yo quiero es que si este video no siembra un poquito de conciencia en los seres humanos, ¿cómo? No hay que talar árboles. Hay que tener cuidado con aquellos que fuman y pasan por carreteras y provocan incendios. Infinidad de cosas. No tirar basura en las carreteras, en cualquier lugar. Respetar donde dicen anuncios, no tirar basura, respetarlos, por favor. Vean esto, vean esto. Es producto de las sequías, es producto de las sequías. Es producto de talación de árboles, porque hacia allá hay, o sea, donde quiera uno ve árboles talados. Si se tala un árbol, siembren dos. Es increíble que esto suceda. ¿Qué les puedo decir? Vean. Nada de agua. Vean. Estos son los charcos de agua, depositas que van quedando. Se pueden ver los pececitos, de incluso pues el agua al no tener corriente, al no estar oxigenada constantemente, pues tiende a ponerse verde, pierde sus nutrientes, vamos a decirlo así, y es por eso que se va poniendo verde y por eso mismo se va como oliendo mal, apestando, vamos a decirlo así. Y los pececitos, por el momento, pues tienen este poquito de agua. Pero si las lluvias no llegan pronto, todo esto va a desaparecer y por consiguiente los pececitos. Es triste. Lo que yo les quería decir o comentar hace ratito, que yo estaba confundido con la presa de Yoscuta y este río Mixteco, porque algunas personas allá, incluso el señor que me llevó en la lanchita hasta la compuerta allá en la presa de Yoscuta, él me dijo que esa presa era alimentada por este río, que este río desembocaba en la presa de Yoscuta y de ahí continuaba su curso hasta llegar a este punto y seguir hasta el río Balsas en Guerrero y desembocar el mar. Pero no es así. Este río, pobladores de acá de Axutla, me comentaron que ya fueron hasta por allá, hasta esa presa y más allá, y comentaron que, me dijeron que pasa muy alterno, nada tiene que ver en la presa de Yoscuta con el río Mixteco. Pasan al lado, el río pasa al lado, pero no la alimenta. O sea, no desemboca ahí, no le quita agua. Esta sequía es producto, pues, del ser humano, vamos a decirlo así, por talar árboles. Mucha gente no lo cree, pero está comprobado científicamente. Está comprobado científicamente que cuando uno tala un árbol, es como si en automático dejara de caer 5 o 10 litros de agua cuando se tala un árbol. ¿Qué puedo decir? De verdad que me siento triste. Imagínense, si yo me siento triste, imagínense las personas que viven acá, que siempre estuvieron acostumbradas a venir a bañarse, a venir a pescar, a platicar. Aquí a la orilla del río uno puede asar una carnita, echarse unas chelitas. Ya solo queda esta poquita de agua. Aún tiene muchísimos pescaditos, pueden verlos, son crías, son chiquititos. No sé si los logren ver, vean, ahí se logran ver. Hay infinidad de pescaditos. Ojalá, esperemos que pronto lleguen las lluvias para que, pues, no se mueran. Vean, ahí hay algunos más grandecitos, no sé si los vieron, allá pasaron. Pues ya solo recorren lo de 50 metros, no más. Y por una orillita, por un rinconcito, nada más, vean. Ahí hay unos grandecitos. Vean lo poquito de agua que hay, solo es poquitito. Empieza de ahí. Hasta ahí. Son aproximadamente 50 metros por un metro de ancho que tienen los pescaditos. Por dos aquí en lo más ancho. Ahí donde les estoy enfocando.
me encontré con un señor, con un poblador de acá de Axutla, ¿verdad? Sí, sí. De acá de Axutla, Puebla. Un gusto, ¿cómo está usted? Primero que nada, ¿qué siente usted al ver su río así? Un montón de tristeza que se da. Y pues yo nunca esperé que esto pasara, pero pues mire, tuvo que pasar. Y pues más que todo por el ganado, los animalitos que... Son los que están sufriendo. Están sufriendo. Las personas que tienen sus cultivos. Sí, su ganado que tienen ahí en cerro, por la orilla del río, ya no tienen para tomar agua. Y pues nosotros también estamos sufriendo de la escasez de agua en el pozo potable. Sí. Yo hace rato les dije que estaba al punto... Yo estos pueblitos o estos pueblos, municipios, les tengo mucho cariño. ¿Por qué? Porque yo trabajé acá, trabajé en Axutla, trabajé en Huevepiastla, de ayudante de albañil, soy honesto, hasta que emigré a los Estados Unidos. Y cuando supe de este río que se estaba secando por medio de la página de Axutla, quedé impactado. Porque este es un río, como se los comenté hace rato, este es un río, si no el más largo y más ancho, pero si uno de los más largos y anchos y cuidados y limpios de todo el estado de Puebla, ¿correcto? Sí, sí. Aquí podían venir a bañarse. En Semana Santa venía mucha gente, todo esto se llenaba de gente. Ponían carnitas, pasarla en familia. Todo se pasarla en familia. Inclusive en enero aquí ponían sus canchas de futbolito, de voleibol. Todos los que vienen de Estados Unidos venían a jugar, los del pueblo. Sí. Venían a jugar aquí y el río estaba ahí corriendo. Les daba calor y se aventaba un clavado al agua. Ahí, seguían jugando, muchachos. Y todo estaba muy bonito, pero mire ahorita. Completamente. Da tristeza. Porque es uno de los ríos. A veces, ustedes no me van a dejar mentir, a veces un río chiquito, pequeñito, lo que sea, es vida y se debe cuidar. A veces un laguito, una lagunita, un arroyito, que tú estás impuesto a irte a bañar, a jugar, como nos platica el don acá, y que de pronto lo veas seco, eso, créanmelo, que impacta y uno se pregunta por qué. Más o menos usted sabrá por qué, porque yo les comento que fui a la presa de Yosukuta, que está en Oaxaca, y me comentaron allá que esa presa era alimentada por este río, por el río Mixteco. Pero después, no, platicando con otros señores por acá, me dijeron que no, que ya fueron hasta por allá personas y que este río pasa a un lado, que no, no, es decir, que no, nada tiene que ver con la presa de Yosukuta. ¿Eso es cierto? En realidad yo no sé, yo no conozco por allá. Ah, okay. Donde está la presa, no sé. Ajá. Yo sé que hay una presa por allá muy grande. Sí. Pero en realidad desconozco si es que este río pasará ahí en esa presa o no, eso sí desconozco. Pero, okay. Pero pues como le dijera yo, pues Es triste verlo así. Es triste y más que triste, es doloroso. Usted este video lo estoy pidiendo a que se comparta, de que como seres humanos cuidemos nuestro planeta, cuidemos nuestra naturaleza, porque a veces estas sequías son provocadas por el ser humano. Sí. Que a veces talamos árboles indiscriminadamente, quemamos, tiramos basura, y a veces estas son las consecuencias. Esperemos en Dios que pronto lleguen las lluvias y que este río vuelva a tener agua. Primeramente Dios. Primero Dios. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto, don. Igualmente. Un gusto. Felipe Simón de Dios. ¿Cómo se llama? Perdón. Felipe Simón de Dios. Felipe Simón de Dios de acá, de Axutla, Puebla. Una persona que, ¿qué les puedo decir? Que de igual está triste como yo. Si yo estoy triste, imagínense él. Imagínense los pobladores de acá, de Axutla, de Tecomatlán, de todos los pueblos que pasa el río. Están, o sea, consternados, vamos a decirlo así, consternados. Y bueno, muchísimas gracias, esperemos en Dios que lleguen pronto las lluvias. Dale, vale. Gracias, ¿eh? Pudieron escuchar, es algo triste, algo doloroso, ver el río así. Y más aún, ver personas así. Así, ver personas a punto de rodársele las lágrimas. Esperemos que Dios mande las lluvias, que la naturaleza mande las lluvias pronto, para que este río vuelva a ser lo que era, un gran río lleno de vida, lleno de, no de vida,
de vida y que daba vida, que da vida a miles, miles de personas, tanto animalitos, flora, fauna, a personas, cultivos, todo, todo. Es triste ver este río así. Vamos a caminar un poco. Jamás en mi vida pensé caminar aquí en este río sin nada de agua. Jamás pensé que esto llegara a suceder. Vean, acá incluso ya se secó el agua. ¿Pueden ver? Es decir, que esa poca de agua que está ahí estaba hasta acá, todo esto, así, así, hasta allá. Pero obvio, con estos calores que no llueve, con la sequía es obvio, y al no tener agua, pues se va secando poco a poco y poco a poco va minorando. Por eso es que ya solo está ese charquito de agua. Si ustedes logran dimensionar esto, es como si fuera una cancha de fútbol, como si fuera una cancha de fútbol de en serio, como si fuera una cancha de fútbol de ancho. Ya me puse la camisa manga larga porque sí, por acá hace un poquito de calor y ahorita es como al mediodía que está haciendo calor. Pero como les dije hace rato, vamos a medir por pasos nada más para que se den una idea de lo ancho que estaba este río o que es este río, porque aún lo es. Y primero Dios va a volver a regresar como lo que era antes, lleno de vida, dando vida a todo ser viviente, tanto animalitos como a seres humanos, a todo, vean. De aquí vamos a medirlo por pasos nada más para que se den cuenta. De aquí ahí hay, al tope ese hay aproximadamente 6 metros, 6. Ahora vamos a medirlo, no, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Es de no menos de 50 metros de ancho. No menos. Y eso es acá. O sea, este río era, no era, es ancho. Y es grande y eres uno de los más. Lástima no tiene agua por ahora, si no verían lo hermoso que es este río. Yo voy a ir hacia allá, porque por esa orilla también se puede llegar hasta Huehuepiaxtla. Vamos a ver hacia allá cómo es que está. Pues ya sabemos cómo está el río, solo vamos a llegar hasta allá, hasta Huehuepiaxtla, por de este lado y nos regresamos. Estábamos hasta allá, y vean, vamos toda la orilla del río. Y como pueden ver, no hay una sola gota de agua, un solo hilito de agua que corra. Vamos a caminar hacia allá. Vamos a rumbo a Huehuepiaxtla. Este era el camino que agarrábamos rumbo a Huehuepiaxtla. Eso era de cada 8 días, no diario, porque pues de Ixúcar a acá pues sí está algo lejos y no podíamos ir y venir del diario. Pero este es el camino. Este es el camino que agarrábamos diario, o digo diario. Cada que veníamos, este es el camino. Esta es la carretera que aún está. El río va hacia allá al frente, allá va el río.
Venimos de por allá, hacia allá está, hacia allá está Xutla. Pero venimos, como les comento, venimos toda la orilla del río, y vean, seco. Logran verlo, seco. Incluso acá hay una bomba donde extraen agua que tiene sus paneles solares. Pero vean, ya se secó. Ya se secó, es decir que, ¿cómo van a extraer agua? Ya no hay. Y el río sigue. Como les comento, un señor o dos señores me dijeron que pues este río pasa paralelo a la presa de Yosukuta. Pero allá en San Francisco, Yosukuta, sí me dijeron que este río es el que alimenta de agua a la presa. No lo sé, pero pues es triste ver este río así. Esa peña ahí ya es Huehuepiaxtla, Huehuepiaxtla está ahí. Pero como les digo, vean, seco, ya solo quedan charquitos de agua. No sé si logren ver. Vamos a bajar un poquito. Completamente seco, no corre ni un hilito de agua, nada. Venimos desde por este lado, que es a Xutla, venimos toda esa orillita. Pero desde todo, no hay agua, ya para qué les sigo contando. Vean ustedes cómo es que están. Nada de agua. Yo recuerdo que aquí en estas piedritas, ya cuando nos íbamos para casa, ya cuando íbamos contentos que nos habían pagado los viernes o sábados, pasábamos, nos echábamos un bañito acá. Aquí estaba algo hondo, está hondo acá. Estaba pues, porque hoy ya miren, nada. Nos echábamos un baño y nos íbamos hasta Xutla. Ahí esperábamos pues quien nos diera un raite hasta Tehuizingo. Pero había agua, hoy nada. Pueden ver hacia allá, hacia atrás. Nada. Solo hay estos charcos de agua, estas pocitas de agua. Pero como les digo, se está secando. Y es ahí donde ahorita, por el momento, se están manteniendo los pescaditos. Vean, hay muchísimo. Primero Dios va a volver a crecer. Hay que pedirle a Dios porque lleguen las lluvias y este río vuelva a rebosar de vida. Tener vida en abundancia. Y que pues sus habitantes que viven a las orillas vuelvan a estar felices. Como escucharon al Señor, en épocas de Semana Santa, de Navidad, vienen muchas personas de Estados Unidos pues a pasarse unas vacaciones acá, porque acá a la orilla del río jugaban, asaban sus carnes, echaban sus chelitas y echarse un clavadito. Se siente feo ver el río así, seco. Quería mostrarles hasta Huehuepiaxtla, donde antes cruzábamos el río, pero ya no se puede. Me topé, acá hay una reja, hay una puerta de igual manera ahí, pero el que lleva a Huehuepiaxtla, por donde yo quería mostrarles, es acá. El río está aquí, pues hasta acá llego, ya no puedo cruzar para allá. Quiero hacerlo, pero no me quiero meter en problemas. No conozco. Se vayan a molestar, mejor de acá me regreso, siempre hay que respetar. Y pues no me cruzo. Si al menos estuviera abierto, o yo cruzaba, que al menos estuviera abierta la reja. Pero no, de igual manera está la otra allá, no se puede. El río, se los voy a mostrar, el río está hacia acá. Dejé la llave de la motito, no sé que me vayan a dejar. No, por acá no. Por acá la gente es amable, la verdad que mis respetos y un agradecimiento enorme a todas las personas que son de estos lugares, de estos pueblos, porque en serio, siempre que paso o vengo, me reciben de maravilla. Como les mostré hace rato, platicando con un señor. Antes de ese señor, yo platiqué con otro, llegando al entrar a Xutla.
que de igual manera es un señor de 70, 80 años. Y de igual manera, él dice que no recuerda una sola vez que se haya sacado el río así. Acá está el río. Seco. No hay nada. Vean, esto aquí, incluso acá, está más ancho. Hacia allá está Huehuepiaxtla, pero ya no puedo, como pudieron ver, pues está la reja, está cerrado. Pues ya no quiero ir más allá, no sea que se me meta en problemas, sino siempre hay que respetar. Y pues tampoco hacia allá, también tiene reja. Vengo de allá, pero vean, antes yo caminar por acá, pues no se podía. Nadie podía caminar aquí, donde yo estoy. Vean, donde yo estoy caminando, todo esto era completamente lleno de agua, corría agua en cantidad. Y hoy, miren, solamente esos, como que en los recoditos o en lo más profundo que estaba, es donde todavía se conserva un poquito de agua. Incluso me da tristeza porque los pajaritos, palomas, todo tipo de aves, pues ya solamente les queda, vean, hay una paloma, ahí va una paloma, ya solo les queda esto de agua. Incluso ellos tienen que buscarle irse más lejos porque pues se les está secando el agua. Es triste. Solo esto queda de agua. Pocitos, pozas, charquitos de agua que poco a poco se va a ir secando. E incluso al pasar los días, pues al estar estancada, va oliendo mal, y los pescaditos se les va acabando el oxígeno. Los pajaritos pues la toman y sobreviven ahí. Pues ojalá y Dios quiera, esperemos que pronto lleguen las lluvias, como les digo. Pues no sé ni cómo decirlo, desde este río que antes rebosaba de agua, que antes tenía agua en cantidad. Es triste, no sé ni cómo despedir el video o cómo despedirme de ustedes, porque la verdad da tristeza. Desde acá, me despido de ustedes, no sin antes agradecerles y decirles que muchísimas gracias por ver el video. Mil gracias. Espero lo compartas el video para que vean lo vulnerable que somos, lo pequeñito que somos ante la naturaleza, para que se den cuenta que la naturaleza siempre va a ganar, siempre nos va a derrotar. Y muchas veces esto pasa porque no cuidamos, no somos respetuosos con la naturaleza, con el medio ambiente. Somos irresponsables. Quizá muchos hasta se burlen de lo que estoy diciendo. Quizá muchos les cause hasta risa. Quizá muchos les caiga mal. Quizá muchos no les parezca correcto lo que digo. Pero es triste. Pero muchas veces esto lo provocamos nosotros. Se preguntarán cómo. Se los voy a repetir una vez más. Contribuimos a estas sequías, a que los ríos, lagos, todo se seque, porque nosotros talamos árboles indiscriminadamente, provocamos incendios, tiramos basura por todos lados, a diestra y siniestra, contaminamos los ríos, contaminamos las presas, los lagos, las lagunas, los mares. Y acá está el resultado. Todo eso que yo les mencioné contribuye al calentamiento global. Quizá muchos no lo sepan y al ver el video se van a enterar.
Pero está científicamente comprobado que tú talas un árbol y es como si en automático le cortaras 3, 4 litros de agua que menos caen a la tierra. Y desde acá, esperemos que lleguen las lluvias desde este lugar. Pues hoy triste, antes lleno de vida, hoy triste. Me despido de ustedes y nos vemos hasta el próximo video. Ya voy de salida. Este es el pueblo o el municipio de Axutla, Puebla. Hacia allá está el río, de allá venimos. Les voy a mostrar un poquito el pueblo, el municipio de acá de Axutla, Puebla. Ya vamos de salida, pero se los quiero mostrar un poquito. De hecho, la pila ya casi se acaba, pero vamos a ver si aguanta hasta por allá en la salida. Bueno, digo, les voy a mostrar el pueblo un poquito. A ver si aguanta la pila. Vean, aquí hay ciruelitas. Ay, acá hay una bajadita. Subidita. Ay, güey. Este es el pueblo de el pueblo o municipio de acá de Axutla, Puebla. Está muy bonito, la verdad que está muy bonito. Pero bueno, pues están pasando por una situación difícil. Espero me escuchen. Están pasando por una situación difícil, ya que pues el río que los proveía de agua, tanto para regar, para sus plantas, los animalitos, hasta para tomar, pues ya se les secó. Acá está el centrito, vean, ahí está el ruedito. Este es el centro de Axutla y esta es la salida hacia mi destino, hacia Ixúcar de Matamoros. Hacia allá vamos, pero antes me voy a tomar una agüita.